Hola, amigos de la vida salvaje. ¿Listos para adentraros en los misterios de la naturaleza? Hoy investigaremos las costumbres de una especie en peligro de extinción. El Homo Consumus, habitante del planeta Tierra. Acompañadme en un nuevo programa de... ¡Grandes documentales marcianos! En el programa de hoy... ¡El ultimátum evolutivo! Este es el planeta Tierra, el hábitat del Homo Consumus. Estos especímenes se integran en una sociedad muy organizada que se amontona en colonias como esta. Aproximémonos a la madriguera de una de estas curiosas criaturas. Y aquí tenemos a nuestro amigo el Homo Consumus dispuesto a enfrentarse a una nueva jornada en su lucha por la supervivencia. Observémosle durante su higiene diaria. Vean con qué despreocupación desperdicia el agua, a pesar de la escasez de este valioso líquido. La energía eléctrica tampoco está a salvo de su inconsciencia derrochadora. El Homo Consumus se ve obligado a desplazarse a su quehacer diario. Podría hacerlo en autobús, ahorrando combustible, humos y ruidos, pero un egoísta concepto de la independencia les lleva a utilizar transportes individuales que multiplican la contaminación. Veámosle ahora en su puesto de trabajo. Podría imprimir esas copias en papel reciclado, pero el Homo Consumus prefiere siempre algo nuevo, por mucho que implique talar árboles innecesariamente. Supongo que ahora reciclará todo ese papel. Pero, ¿qué va a hacer? ¡Oh, vaya! ¡Menudo sinvergüenza! Aquí le tenemos durante un descanso. Parece que tiene calor. Ahora tiene frío. El Homo Consumus busca siempre su mayor comodidad, ignorando el desgaste que esto supone para el ecosistema, y llegando incluso a poner en peligro su propia supervivencia. Se trata de una conducta irresponsable a la que aún no he encontrado explicación lógica. La vida salvaje sigue ocultando misterios indescifrables. Bueno, ya acabó su jornada. ¡Hey! Pero, apaga también esa lucecita. Aunque no lo parezca, sigue consumiendo energía. ¡Oh! ¡Qué cabeza de chorlito! Un momento. ¿Vas a comprar ese mono? ¡Eso es tan gracioso! Pero, ¿cómo es posible que sea tan barato? Si no montas 1000 monos antes de esta noche, te quedas sin tu ración de pan reseco. ¡Está claro! Al dedicarse a fabricar monos de juguete, este cachorro humano no puede estudiar ni jugar, carece de derechos y está expuesto a enfermedades y malos tratos. No deberías comprar algo producido de esta manera. Pero como vemos, este espécimen piensa más en su satisfacción personal que en el conjunto de sus congéneres. Aquí es donde el Homo Consumus se abastece de comida. ¡Caramba! Te encantan los alimentos envasados, ¿eh? Claro, son muy cómodos y rápidos de preparar. ¿Pero has pensado en la basura que generan? Ahora le vemos acarreando la gran cantidad de residuos que generan sus hábitos de consumo. Podría separarlos y depositarlos en los diferentes contenedores de reciclaje.
Pero claro, eso sería muy incómodo para él. El ogro Consumus descansa una noche más, ajeno a las consecuencias destructivas de sus acciones sobre los recursos del planeta, ignorando que se dirige inexorablemente hacia... ¡la extinción! Tranquilo, muchacho. Afortunadamente ya existen individuos como tú que han evolucionado hacia el Homo responsabilus. Como ves, una nueva especie muy similar a ti, pero de costumbres mucho más razonables. ¿Te preguntas cómo sería tu vida si dieras el paso evolutivo? Diría que la evolución del Homo Consumus a Homo Responsabilus no parece demasiado traumática. Resumiendo, el nivel de vida del Homo Consumus está reservado a una minoría y es destructivo para todo el ecosistema terrícola. El del Homo Responsabilus es respetuoso con los recursos y con sus congéneres, y si se generaliza, todos los humanoides podrían disfrutar de él de manera equitativa. Por primera vez, una especie animal tiene la posibilidad de cambiar su destino, elegir entre ser responsabilus o consumus. Los líderes de sus manadas deberían poner las condiciones para hacer posible esta evolución masiva, acabando así con el peligro de extinción. Y esto ha sido todo por hoy.